como corte número 5, creo que es, si no me equivoco, tenemos esta joyita, que si no me equivoco es el primer auto hecho íntegramente en automoción. Sí, con este auto arrancó automoción, así ya. Como hobby, pero sí, arrancamos con este auto. Este es un auto que queremos mucho porque... ¿Aliembo también lo querés mucho? Sí, Aliembo se lo quiere mucho también. Se lo quiere mucho. Es un tipo bastante particular, pero... Después vamos a ahondar en esa palabra particular. Bueno, pero ahora la idea es seguir con este auto como plan B de aquel. Este auto ahora tenemos que hacer un relevamiento general y dejarlo como para alargar. En realidad es un auto que está en venta. Claro, porque Lembo va a seguir con el blanquito. Lembo va a seguir con el blanquito, pero ojo, que también es una carta, que si no llegamos a la primera con el blanquito, bueno, está tenemos plan en B. El banco de suplentes. Tenemos plan B. Esperando. Bueno, pero una radiografía de este autito, a ver. Y este es un auto que lo hemos hecho todo, nosotros, de la electrónica, motor, caja, se ha hecho el interior también. Es un auto que hemos estado ahí cerca de la punta, ganado algún tramo, cuando la RC5 era compartían con los Fiesta, ¿no? Exacto. Y esa diferencia de auto, es un auto que... Es como un hijo casi. Sí, sí, ¿eh? Sí, es un auto muy, muy... Muy bueno, importante para nosotros. Bueno, esperemos verlo nuevamente, ya sea con Lembo o con otro piloto.